al paisaje que hemos visto antes de Valquemado y Carrascosa, eran zonas que se encharcaban en la temporada de lluvias, había charcos. En el Loranca funcionaban ríos, pequeños ríos, efímeros, probablemente no había un sistema fluvial como el que conocemos actual, en el que el río Tajo tiene sus afluentes y tal, ¿no? Sino que eran ríos estacionales de épocas de lluvia, pero alrededor de esas charcas es donde se concentran los animales, viven, mueren y sobre todo lo que nos importa a los paleontólogos es que fosilizan y luego los sacamos y los excavamos. En Loranca del Campo encontramos los descendientes de las jirafas antiguas que veíamos en Valquemado, ya mucho más evolucionadas, más isodontos los dientes. Cuando hablo de isodontos los dientes, es los rumiantes tienen los dientes altos porque comen vegetales muy duros. Y entonces, si tienes los dientes bajos, no puedes comer eso, te quedas sin diente a la menor. Entonces, han desarrollado unas adaptaciones para poder comer vegetación dura. Y nosotros estudiamos esa evolución de la dentición para poder determinar los bichos. Se presentó una tesis, la de Vicky Quiralte, hace relativamente poco, sobre los rumiantes de toda Loranca, pero todavía está sin publicar, habrá que animarla. Y sobre todo encontramos uno de los mamíferos más singulares del registro fósil mundial, ¿no? Estamos encontrando Lorancameris pachyostoticus. Lorancameris quiere decir algo así como el ciervo de Loranca. Pachyostoticus es que tiene los huesos engrosados. La pachyostosis en humanos es una enfermedad porque se engrosa el hueso y, bueno, todo lo que es una patología de ese tipo sería lo contrario a la descalcificación, que hace que los huesos sean muy frágiles, pero en el caso de la pachyostosis pues es un problema también de acumulación. Estos animales probablemente se adaptaron a unas condiciones muy estacionales, en donde había una época, la de lluvias, que había mucha comida y mucha vegetación, y otra época en que era más seca y era más difícil encontrar minerales y encontrar la alimentación. Por lo tanto, el excedente de minerales de la alimentación, de la abundancia, lo tenían que guardar en algún sitio. En algunos rumiantes lo guardaron en los cuernos. Hicieron ahí los cuernos, que no es más ni menos que masa ósea. Lorancameris pachyostoticus no lo almacenó en el cráneo, no lo almacenó como apéndices craneales, sino que lo almacenó en parte de su esqueleto. Lo cual solo ocurre en algunos, que yo sepa, sobre todo en vertebrados acuáticos. Por ejemplo, los sirénidos, el manatí y el dudongo tienen huesos pachyostóticos. El manatí los tiene en las vértebras porque come vegetación acuática de superficie. Entonces las vértebras le sirven para, esas vértebras pesadas le sirven para comer en superficie. Y el dudongo lo tiene en el cráneo, tiene engrosado las mandíbulas, eso porque come en el fondo, de manera que tiende a compensar la flotabilidad. Hubo una colega mía que estaba empeñada en que tenía que ser acuático, pero es que no da. Los charcos, las charcas que había en la época que nos han dejado evidencias en los sedimentos, no da para un animal acuático. Entonces, nuestra interpretación, hicimos un trabajo con Martín Pifford y Dolores Soria, era eso. Como igual que el camello tiene una joroba en donde alimenta, donde mantiene grasa y líquido para poder sobrevivir los periodos sin agua y sin comida, probablemente esta acumulación de excedentes de minerales pues la tenía que meter en algún sitio, se le ocurrió meterla en las patas. Y lo hizo de una manera muy, muy singular, es que es verdaderamente extraordinario. Este es el holotipo del Lorancameris pachyostótico, un mamífero que hayamos buscado el radio ulna, este hueso de aquí, para como holotipo, nos indica que es verdaderamente peculiar.
y si lo ven, es absolutamente, está englobado. Un hueso justo tiene las extremidades más anchas que la diáfisis, que es lo que está en medio. Y sin embargo, mirad la mitad del hueso como está englosado, como Popeye, sería, podríamos haberlo llamado Popeye, si acaso. Pero no todos los huesos tienen el mismo nivel de paquistosis. Además está muy bien representado, es muy abundante. Aquí hay, sí, hay mandíbulas puestas. La paquistosis se da en dos niveles. Hueso normal está marcado por un 3, en amarillo, bueno, originalmente era un amarillo. Los huesos un poco paquistóticos son los que están puestos en 2, y sin embargo, los huesos de la extremidad anterior eran los paquistóticos. O sea, que eso es que prácticamente, probablemente, tendría dificultades incluso para andar. A lo mejor es verdad que vivía en charcas, pero desde luego no es acuático. Junto a Lorancameris paquistótico, en Loranca hay toda una fauna increíble. Increíble, entre otras cosas porque hay muy pocos yacimientos de la calidad de los de Loranca del Campo, de los inferiores, a nivel mundial. Y en España eran de los pocos que había. Por lo tanto, casi todo lo que descubrimos en esos años era, entre comillas, nuevo. Estaba sin definir. No se había encontrado antes. Lorancameris no solo nos ha encontrado antes, nos ha encontrado nada parecido todavía. Pero también encontramos unsuinos, Senoirus benitor, probablemente relacionado con el origen de los hipopótamos, y otro monstruo de la naturaleza, Lorancaius ipsorrhizus. Lorancaius sería el cerdo de Loranca, ius es cerdo, ipsorrhizus, que tiene las raíces altas, las raíces de los dientes es estas, y mirad la diferencia entre la altura de la corona y las raíces de los dientes. Enorme, eso no ocurre en ningún suino, ningún cerdo, ni jabalís, ni nada, ¿no? Entonces tuvimos dificultades para determinarlos hasta que encontramos esta mandibulita, que es el holotipo, y en esta mandibulita vimos, además, que las raíces, esto es una sección de las raíces, se estaban tabicando. Y esto ocurre en un grupo actual de mamíferos, que son los Oripteropus, los cerdos hormigueros de África. Los cerdos hormigueros de África comen hormigas y al comer hormigas cogen muchos granos de tierra. Entonces, si no tienes unos dientes como para moler verdaderamente, no puedes comer. Entonces han desarrollado raíces muy altas y además esas raíces las han tabicado por un sistema de tabiques, de manera que se llaman, el grupo se llama tubulidentados, es decir, los dientes con tubos. Nosotros encontrábamos un grupo que tenía los dientes como tubos tubulidentados, pero sin embargo estaba originado a partir de un grupo de cerdos primitivos. O sea, era un caso de convergencia evolutiva impresionante. Ya más recientemente pudimos estudiar los materiales de Córcoles, esto es el año pasado, la publicación, en donde se había encontrado por primera vez estos suidos especiales, pero quien lo encontró más preferente estuvo defendiendo toda su vida que eran tubulidentados, que eran oristerotus. Y es verdad que los dientes se parecen a los de los oristerotus, pero la mandíbula y las estructuras, todos estos son cortes hechos con el CT scan. Este es Lorancaius y este es Oriptoceros alférez. Le dedicamos el trabajo a Paco Alférez porque Gutiérrez Marco, que nos consiguió los fósiles, nos dijo que, bueno, ya que Paco no los podía estudiar y tal, que se lo dedicásemos. Martín Pizzo no estaba muy convencido, le decía, pero si es que no había acertado. Y bueno, pero sale al final esa moral que tenemos de decir, bueno, ya pobrecillo, se lo vamos a dedicar. Así que ha pasado, no aceptó, pero su nombre quedará, se acordará más de Paco Alférez que de nosotros. Pero bueno, no pasa nada. Hay una fauna también asombrosa de carnívoros en Loranca del Campo. Quizá de los más notables son los anfíceos, megafíceos gigantes, que eran enormes,
Los anfictiónidos es un grupo extinguido. No podemos decir, se parece, si pensásemos en convertir de un oso y de un lobo un animal, nos encontraríamos con estos, pero no se relaciona ni con los osos ni con los lobos. Es su grupo propio, los anfictiónidos, que tenían una talla bastante impresionante. Esta es la raíz de un canino que está desgastado. La corona está desgastada, pero podría llegar hasta aquí, con lo cual estaría midiendo ese canino casi unos 16, 17 centímetros, ¿eh? Que eso es notable, ¿eh? ¿Veis el colorcillo este amarillo radiactivo que acompaña a los fósiles, que nos ha hecho que nos conservemos por fuera bastante bien, por dentro no lo sabemos las consecuencias? Este es otro de los carnívoros que encontramos, el Poveracion hispanicus, que es también un grupo extinguido, pero este sí es un grupo extinguido cuyos descendientes son los osos modernos. Y esta es la dentición que tiene también. ¿Veis? En todos los casos es Loranca arenas, que es una fosilización muy bonita y se podría decir muy radiactiva, ¿eh? Distintos dientes de Loranca. Y en el mismo campo de Loranca del Campo encontramos otro yacimiento más moderno, la Retama. Se llama la Retama porque así es el sitio. El toponimia era las viñas de la Retama. Como yo escribí en un momento, ya no quedaban ni viña ni retama, pero le hemos dejado el nombre. Y lo interpretamos, es un yacimiento difícil, muy difícil de interpretar. Los campos de girasoles están en la parte alta y los fósiles se concentran en un pequeño área, a diferencia de Loranca, en donde tienes, en toda la extensión de los campos de enfrente de Loranca, fósiles, hay acumulaciones en todo el campo. Lo que pasa es que es muy difícil, porque muchas veces excavabas donde encontrabas las concentraciones en superficie y ya no quedaba nada. Entonces, pero la concentración de fósiles de Loranca es impresionante. Sin embargo, la Retama es un hoyo. Recientemente Trino ha pasado una diapositiva de cuando hicieron una rectificación de las carreteras y hemos encontrado que podía ser un piping, es decir, una cueva que se hizo en sedimentos detríticos, a diferencia de las cuevas que se hacen en carbonatos. Y lo que encontramos es un relleno como el de Valquemado, es decir, que había un agujero natural porque se disolvieron los yesos en algún punto de la profundidad, y en ese agujero natural pues acumulaba agua, iban los animales, caían, quedaban atrapados, morían y se formaba la acumulación. Y esto está sin publicar, pero ya está mencionado, y es interesante. Entonces, esto es las primeras campañas de campo. Aquí ya estamos en el hoyo, han pasado unos cuantos años, y bueno, son compañeros que ahora ya gente que está casado, uno de ellos jubilados también, como decía don Bermudo, cuando se jubilan los alumnos malos. Don Bermudo fue nuestro catedrático de paleontología y bueno, le llamábamos eso don Bermudo, y cuando se jubiló Aguirre, que fue mi profesor, que dijo eso en la jubilación, dice: malo cuando se jubilan los alumnos. Bueno, pues aquí casi está empezando a ocurrir eso. La Retama pertenece a un grupo de faunas que son las faunas con Hispanotherium, que es un rinoceronte típico de esta época de la península ibérica, pero que también se ha empezado a encontrar más recientemente. En Portugal se encontró, pero también en Francia, incluso en China y en otros sitios, de manera que Hispanotherium matritense, que es la primera especie que se definió de este rinoceronte en Madrid, pues ahora la encuentran en China, ¿no? Y en otros sitios, lo cual es, pues bueno, es curioso. Aquí tenemos una reconstrucción de Hispanotherium matritense. A diferencia del otro rinoceronte que hemos visto sin cuernos, este era robusto, tenía unas extremidades robustas, ¿eh? Es un animal grande. No tenía cuernos, lo vemos aquí, porque aquí estos son los rinocerontes actuales que tienen cuernos. Esto es un diente inferior de Hispanotherium matritense, que tiene, como veis, una corona muy alta, porque es un animal también ipsodonto, tiene los dientes muy altos para comer vegetación muy dura.
Y en los rinocerontes actuales, el cuerno, que no fosiliza, queda dibujado, queda señalado por lo que llaman la silla, por la silla, que es donde se asienta el cuerno. Al ser una estructura muy grande y que la usa, necesita que tenga un refuerzo óseo, y ese refuerzo óseo se queda registrado, es hueso y no el cuerno. Si viésemos un cráneo de rinoceronte dispanoterium, que los hemos encontrado recientemente en Madrid, vemos que los nasales, que es esto, son cóncavos, casi planos, porque no necesita tener una silla para los cuernos. Y en realidad lo único que nos indica es que los rinocerontes primitivos no tenían cuernos. Es una adaptación posterior de los actuales, mientras que los sin cuernos se extinguieron. Anquiterium es el primer équido moderno que se registra en las faunas eurasiáticas en esta época. Es un inmigrante que viene de América del Norte y aparece en Retama y en otros yacimientos de esta época. Y la dentición, pues a diferencia de la de los caballos actuales y de las cebras, pues es lo contrario a lo isodonto, es praquedonto. Quiere decir que tiene los dientes con las coronas muy bajas. Probablemente comía pastos verdes alrededor de las zonas con agua. Entonces no necesita desarrollar esos dientes de los que comen más lejos del agua, sobre todo gramíneas, paja, madera. Hay una radiación importante de los Anquiterium en la península ibérica y concretamente en la cuenca alta del río Tajo, de manera que hay una especie definida en Córcoles, que es un yacimiento de esta época de Guadalajara, y la especie de la Retama, que también se la definió una especie nueva, Anquiterium castellanum, que está muy bien representada. Entonces, bueno, este grupo de équidos es, como podríamos decir, muy ibérico. Hay rumiantes de todos los tipos. Este es Caenotherium, que es el último de un grupo de rumiantes muy antiguos, era de muy pequeña talla, tendría la talla de una liebre, no era mayor que una liebre. Y los palomerícidos, esto, como es reciclado una diapositiva, pues hay esa modernidad de pasar varias cosas. Palomerícidos, que es un grupo extinguido cercano a las jirafas. Es cercano a las jirafas ahora, aunque se discutió durante mucho tiempo si se parecía a los ciervos o a las jirafas. Los últimos datos que proceden del estudio de las formas de la Retama indican que se parece más a las jirafas que a los ciervos. O sería una rama de jiráfidos también muy desarrollada en las cuencas ibéricas de España, también es un rumiante muy típico de España, que tenía dos tipos de protuberancias craneales, unas frontales como siconos y luego unas nucales que cambian de morfología según las especies. En la hidroeléctrica, donde se definió el primero, pues tienen esta forma como de orca, de horquilla, mientras que en la Retama decidieron hacer todo lo contrario y crean una especie de peineta que Israel Sánchez, con el que estudiamos juntos esta especie y que es un friki de la Guerra de las Galaxias, decidió que se parecía al peinado de la reina Amida, como Amida. Digo, bueno, mira, sea lo que quieras. O sea, yo no soy partidario, yo le puedo poner nombres raros a los bichos, que se los pongo, pero no soy tan friki, la verdad. Y bueno, estas son las piezas, hay unas buenas reproducciones muy buenas en la exposición. Y esta es la reconstrucción moderna, que no sé si está puesta o no, ya está puesta esta reproducción moderna. Me ha dicho Israel que si queréis os hace una copia, que es la que se publicó recientemente y que se ajusta mucho al conocimiento del grupo. Entre otras cosas, el grupo todavía conserva los caninos superiores. Los caninos superiores son en daga en algunos rumiantes primitivos, pero son en daga no para morder, sino
para diferenciar los machos de las hembras. Me imagino que los machos, aparte de alguna cornada, pues se los enseñarían, ¿no? Decir, que yo los tengo más largos que tú y tal. Entonces, estas formas, los machos tienen caninos que pueden ser así de grandes, mientras que las hembras los tienen muy pequeñitos. Es un dimorfismo sexual muy, muy marcado. Hay caninos también en retama muy interesantes. Un ancestro de los glotones que está siendo estudiado, no sé si ya estará publicado. Y sobre todo hay úrsidos. Hay úrsidos. Plitocion conquense, dedicado a Cuenca, que este es el holotipo, y bueno, fue hecho por Gisbury y yo mismo, y es un muy parecido a lo que hemos visto antes de los úrsidos primitivos de Loranca del Campo, porque es el mismo grupo, son extinguidos también, pero tuvieron una radiación importante en la península ibérica. Y hay otro segundo del mismo grupo que es Emicion sansanensis, que fue definido en un yacimiento de Francia y que es una forma un poco más ursoide, tiene los molares. Los úrsidos, a diferencia de los cánidos, que es el otro gran grupo, los úrsidos son más omnívoros, por lo tanto tienen dientes que cortan menos que los cánidos, que son más carnívoros y cortan. Entonces esto, pues tiene los dientes, se ven además. Todo el que conozca un poco los dientes de los perros, pues verá que son más estrechos o más cortantes. Y sobre todo en la retama hay cientos, miles de dientes de roedores. Hay tantos que nosotros recogíamos en sacos todo el sedimento para lavar. Lo lavaba Remer Dahn con Matías, Freudenthal, y ya cuando le llevamos la segunda tanda, mira, no traernos más, porque no los vamos a lavar. Así que dejamos de recoger sedimentos con los que le habíamos enviado la primera vez. Hay una de las colecciones más impresionantes de dientes que tienen mucha utilidad porque no solo son muy buenos indicadores ambientales como los actuales, sino que también al haber evolucionado, al ser un grupo con una reproducción muy rápida, evoluciona más rápidamente que otros, por lo tanto los cambios en la morfología quedan reflejados antes que en grandes mamíferos, que se tarda más el cambio. Entonces, permiten dataciones mucho más precisas que los grandes mamíferos. Pero quería también, estos son algunas reconstrucciones de yacimientos de la misma época que de retama. Esta es en la hidroeléctrica en Madrid, pero encontramos los mismos elementos. Suidos y proboscidios. Tortugas gigantes, los rinocerontes hispanoterios, los anfisios y aquí los paleomericios. Y en la última que he elegido de este es aquí, con un primer plano de un Gonfotherium angustine y pequeños rumiantes también. Y en Madrid, que no lo hemos encontrado aquí, tenemos el ancestro de los osos pandas pequeños. Ahí subieron en ese arbolito esta Majerictis imperialensis. Imperialensis fue la estación imperial, que era una estación de tren normal y corriente, pero bueno, con un nombre muy pomposo. ¿Qué pasa en el resto de la cuenca? Ya vamos más rápido, que no los quiero aburrir. Pues en el resto de la cuenca, hemos estado hablando de la cuenca de Loranca. De Madrid no vamos a hablar porque muchas de las faunas que encontramos en Madrid son de la retama o son más modernas. Pero dando un vistazo rápido a otros sitios y también para ver un poco qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Muchos de los yacimientos que hay conocidos en Castilla-La Mancha se sabe muy poco porque han estado ligados a descubrimientos mineros y han sido pues destruidos. Y entonces lo que encuentras son pequeños indicios. Este es el caso de Villalonga, que es un pueblo en Toledo que tiene una cementera al lado, y entonces los sedimentos con miocenos que tienen fósiles, pues me imagino que estarán pulverizados en algún sitio. Malcobadeso, también cerca de otra cementera,
un paisaje además lunar, porque muchas de estas son explotaciones antiguas que no han sido restauradas, entonces se encuentran algunos fósiles dispersos, pero los yacimientos fueron destruidos. Torrijos es un caso distinto, también de mala suerte, era un yacimiento muy, muy bueno, que era este cerrete, pero en una época está en Toledo, ya en los años, no me acuerdo cuándo era, relativamente hace bastante, hicieron una especie de club de campo y entonces arrasaron el cerro. Lo pusieron al lado de la carretera y lo arrasaron completamente, no quedó nada del yacimiento. Conocer algunos fósiles de la época en que excavábamos con Aguirre, que era uno de los sitios que íbamos a hacer prácticas, y hay alguna anécdota, pero no da para más. Recientemente, haciendo los magnas, que fueron los últimos, los magnas de los terciarios de estas zonas sur de la cuenca alta del Tajo, fueron de los últimos que se hicieron, no sé si exactamente los últimos. Y con motivo de eso, pues se buscó y los geólogos se encontraron muy cerquita de Torrijos, en un talud de la nueva carretera, se encontró un nivel con roedores fósiles, con dientes de roedores, que permitió coger muestras y datar el yacimiento con precisión. Este es uno de los sitios más bonitos del Tajo, las barrancas del Mujurón en el margen de Castrejón, y estudiando estas arcosas, pues encontramos también un yacimiento interesante, el de Mesegar, en el talud de la carretera, que dio una fauna, pues aquí tenéis, ya le conocéis, es un viejo también que se conoce, los rinocerontes que hemos visto anteriormente sin cuernos, palemerícidos, en este caso no tenemos las protuberancias, no sabemos cómo era, de qué tipo, pero sí las denticiones muy bien conservadas. Hay yacimientos en todos los sitios, en Albacete, en el Rincón, este le descubrió Fernando Robles y fue prospectado por Nieves López. Es un yacimiento villafranquense, es decir, muy reciente, y hay gacelas y otra fauna que creo que Manolo Salesa ha empezado a excavar este yacimiento y bueno, promete, es muy prometedor. Y sobre todo uno de los yacimientos que es una pena que no se haya hecho más cosas, que es el de las higueruelas. Las higueruelas es uno de los yacimientos singulares, y con esto ya termino, es uno de los yacimientos singulares junto con los de la cuenca de Loranca. Lo que pasa es que, claro, hay muchos yacimientos, nosotros estamos hablando de un periodo que es el Cenozoico, quien habla de las ollas es excepcional, y yo lo entiendo, y los huecos es excepcional, y los yacimientos de invertebrados son excepcionales. Este es interesante. Está asociado al vulcanismo del campo de Calatrava. La península ibérica no es especialmente abundante en volcanes, pero los hay. Y en una de estas charcas, pues formó una acumulación de Anancus albernensis, cuyo material se puede ver en parte de él. No sé si hay parte expuesto en el de Ciudad Real, pero aquí hay una buena muestra que yo lo comenté. Es una pena que esos fósiles estén, porque allí no estarían almacenados, no sé si bien o mal. Y algunas fotos de las canciones, yo excavé en este yacimiento en los años, pues, comienzo de los 80, me parece, y se encontraban pues eso, acumulaciones de los cráneos de elefante. Verdad que tiene una conservación difícil, porque tenían una costra carbonática muy dura, pero era impresionante, ¿no? Encontraban mandíbulas, defensas de varios metros. Aquí lo estamos viendo, este es Jan van der Made excavando, Esperanza Cerdeño, todo en una concentración en las cineritas, es decir, en los sedimentos volcánicos de fósiles. Era la atracción de los vecinos, por supuesto, pero eso es frecuente, y mientras trabajo duramente todos los demás mirando, lo digo, pero no. Eso es Maite Alberdi, Ana Mazo no dirigió las excavaciones, y no me acuerdo los visitantes, debía ser el guardia forestal, porque iba bien armado. O sea, se encuentran en este yacimiento de hace unos 2,5 millones, 3 millones de años, las últimas tortugas gigantes de la península ibérica,
que eran de talla y morfología muy parecida a las de las Islas Galápagos actuales, ¿no? Donde debía ser una maravilla encontrarte con las tortugas alrededor de las charcas. Aquí estamos haciendo un descanso en un día que hacía menos calor que hoy, cuando se fumaba. Y una reproducción que hay bastante interesante en el Museo del Instituto Geominero, que no sé si la conocéis, de este Pepelu, de las higueruelas, y bueno, las fotos de este es un cráneo antes de prepararse, es aquí van a, las defensas en este caso han quedado desprendidas, pero es la morfología, y esto pues parece un número, un fémur, ¿no? Entonces un yacimiento en donde encuentran los huesos enteros, impresionante. Se hizo una exposición hace unos años, y bueno, las reconstrucciones de los bichos, los herbívoros, los rinocerontes, pero en mi opinión era un yacimiento que podía haber, se podría haber hecho algo in situ, ¿no? Visitable, no se nos ha hecho, y bueno. Y nada, eso es. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tenéis alguna pregunta, yo os pido que...